Hoy es un día histórico en la lucha por los derechos de los consumidores. Se hace justicia y la banca no siempre gana. Ha habido una batalla larga de miles y miles de consumidores que han acudido a los tribunales ante la pasividad de nuestros gobiernos, pero por fin se nos da la razón en una sentencia del Alto Tribunal Europeo que representa además un duro varapalo para lo que dijo en su día el Tribunal Supremo. El Supremo planteaba que no había por qué devolver el dinero cobrado además de manera fraudulenta por la banca antes de 2013. Permitía así que los bancos se quedaran con miles de millones de euros que nos habían robado a los ciudadanos. Ahora van a tener que devolverlos y tienen dos opciones. O lo hacen unilateralmente o nos obligarán a continuar la batalla en los tribunales y provocarán además que se colapse aún más el sistema judicial español. El gobierno debería hacer una declaración institucional de inmediato. Ojalá el presidente Rajoy anunciara públicamente que hace una petición a la banca al devolver esos miles de millones de euros a las familias españolas, igual que el conjunto de presidentes autonómicos. Tienen la obligación política y moral de pedir a los bancos que cumplan las leyes, que acaten una sentencia del Alto Tribunal de la Unión Europea. Lamentablemente, durante muchos años hemos denunciado el macrofraude de las cláusulas suelo sin que ningún gobierno quisiera atender nuestras peticiones, quisiera expedientar a la banca, como tampoco lo hicieron la inmensa mayoría de comunidades autónomas que no quisieron emprender las actuaciones que, bajo su competencia, podrían haber desarrollado imponiendo multas multimillonarias a los bancos por el macrofraude de la cláusula suelo, que ha sido, desde luego, el mayor fraude de la historia de nuestro país por los miles de millones de euros y por los numerosos consumidores defraudados.